habitantes de esta villa, damas y caballeros, mancebos y doncellas, zagales, clérigos y concejales, matronas y estudiantes, ante todos se presenta Fernando Gutiérrez da Castañeda. Obrigado, obrigado, obrigadísimo. Originario de la vecina Lusitania, voy recorriendo esta bendita tierra de María Santísima, alegrando los oídos y corazones de todo el que se detiene a escuchar mis romances. Toido Cairo traigo andado, desde Sanlúcar a Olvera, de Barbate a Trebujena, de la frontera al condado. Y heme aquí tan fascinado de su hermosura y belleza, que he perdido la cabeza y yo en Cádiz me he quedado. Fue una gran revelación. Se me apareció San Cosme en el castillo de un conde que me convidó a jamón. Y desde entonces voy vagando por ventorrillos y aldeas por comer de vez en cuando un buen lomo con manteca. De Benaocaz el queso es algo que me fascina, pero también me embeleso con los alfajores de Medina. En Chipiona moscatel, y por Rota la tintilla. Fino bebo yo en Jerez, y en Sanlúcar, manzanilla. Cuando el pan está muy duro, tengo un remedio sutil. Meterlo en una tinaja de aceite de setenil. Habitantes de esta villa, yo siempre tengo apetito. ¿No podrían ayudarme a comprar un bocadillito? Yo no quiero pedir comida ni ponerles en un compromiso, mas me han dicho que en España no hay pan para tanto chorizo. Con esta terrible crisis en la que me veo sumido, yo lo tengo muy difícil para comprar embutidos y no puedo permitirme comer tan ricos productos. Pero ustedes que sí pueden, ¿por qué no me dan el gusto? Terminado mi romance, voy a seguir mi camino, pero les ruego que antes me conviden a un buen vino. Obrigado, obrigado, obrigadísimo. Paso las mañanas, las tardes y las noches en tan triste convento que ya no sé en el día que vivo, ni si vivo o solo espero. ¿En qué año estaremos? Debe haber pasado tiempo, y no es que haya pasado un año. A veces hasta pasan cientos. ¡Qué extraña cosa es esta! Y qué extraña yo me siento, emparedada que me hallo normalmente todo el tiempo, con una cosa y con otra, hasta aquí me ha traído el viento. Anoche tuve un sueño. Muy extraño lo encontré, que en Benaocaz un día me veían por internet. Yo no sé nada de eso, sin embargo me entusiasma viajar por todos los pueblos como si fuera un fantasma. ¡Ay, quedarme a vivir así me gustaría a mí tanto! Vestir con vuestros vestidos y desterrar mis quebrantos. Mas yo vivo emparedada en un hermoso castillo de la provincia de Cádiz, pero de hace varios siglos. Solo en algunos momentos me escapo y puedo salir como la luna en la noche, y aparezco por aquí. Mi nombre es Florencia Guillermina de la Torre. Florencia porque nací en Italia, aunque ya no tengo acento. Ha pasado tanto tiempo que ya parezco de España. Con mi arpa y mis amigas cantamos canciones preciosas, tejemos y nos reímos para sí no estar ociosa. Fátima, Zaida y Zoraida
Son tan lindas y peludas que no parecen arañas. Y nadie más me acompaña, excepto el guardián Tarik, que me tiene encarcelada. Es turco, tiene un hacha y no me deja vivir. Así que... ¡ah! ¡Cuán largo el paso del tiempo en esta pared, alejada de todo el mundo! ¡Cuán largo el último invierno y el último año! ¡Cuán largo! ¡Cuán largo el último lustro y el último siglo! ¡Qué largo! ¡Qué largo se hace el paso del tiempo, esperando un imposible! ¡Que alguien venga a rescatarme! ¡En un corcel, si es posible! ¡Que sea guapo! ¡Que me quiera! ¡Mas es inútil! ¡Olvidadlo! ¡Estoy soñando alocada y despierto en un segundo! Pues nadie habrá en este mundo para mi alma emparedada. Sin embargo, si en un rato vierais a alguien así, en un corcel y muy guapo, sabed que el destino es y que está hecho para mí. ¡Ah! Son bobadas inocentes de mi alma penitente que no debo ni pensar. Gracias por vuestra paciencia. Tengo que dejaros ya. Mas recordad la advertencia. Si un jinete veis, avisad. Ahora me voy a cantar y a suspirar. Por si vas al mercado a comprar, perdido me voy a dar. Recuérdale que le estoy esperando, que me busque me encontrará. Que me traiga un rojo clave. Perejil, romero y laurel. Olvidaré que no le conozco, dulcemente le cantaré. Ay, ¿cuándo vendrá a buscarme mi caballero en su hermoso corcel? ¡Por las barbas del profeta! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha osado robar mi despensa? ¿Quién? ¡Ah, ladrones! ¡Ladrones cuatreros! ¡Os encontraré! ¡Mi venganza será terrible! ¡Ah! No pueden estar muy lejos. Seguro que andan por aquí. ¿Quién se ha atrevido a robar el pan, las uvas, el queso y mis pastelillos de almendra? ¡Ay, mis pastelillos! ¡No me han dejado ni una miguita! ¡Ah, pero os encontraré! ¡Ah, deben estar muy cerca! ¿Quién se ha llevado mi queso? Por aquí huele a queso. Habrá sido alguien de vosotros, ¿no? A quien haya sido, le cortaré las orejas. Las utilizaré para hacer picadillo. ¡Sí! Seguro que anda por aquí ese ladrón. Por las barbas del profeta. Seguro que ha sido el juglar Fernando. Ha sido el juglar, ese maldito pajarraco. En cuanto lo vea, lo desplumaré. Por ladrón, siempre está robándome la cocina. Sí, ya me lo dijo mi santa madre, Sarafina. Tarik, no te vayas. Quédate conmigo en Constantinopla. Pero yo no le hice caso. Y me alisté con Al-Mansur para combatir al infiel. Y entonces
¡Ay! ¡Adiós a las lentejas! ¡Adiós a las lentejas con perdices! ¡Adiós al cuscús con cabritillo! ¡Y adiós a los pastelillos de almendra que me mandaste por Ramadán! ¡Ay, mamá Sarafina! ¡Se lo han llevado todo! ¡Todo! ¡No me han dejado nada! ¡Ni una sola amiguita! ¡Ay, ay! ¡Pero lo desplumaré como un pajarraco a ese maldito juglar! ¡No quedará ni una pluma! ¡Tadí! ¡Tadí! ¡Por los mil dromedarios de Saladín! ¡Debe ser la doncella Florencia, que se ha escapado de nuevo! ¡Señora Florencia! ¡Señora Florencia! ¡Señora Florencia! ¡Cucú! ¡Ay! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, me tiembla la hacha! ¡Me tiembla hasta el cuerno! ¡El cielo caerá sobre mi cabeza! ¡Ay, ay! ¡Señora Florencia! ¡Que tenemos que volver al castillo! ¡Pronto será medianoche! ¡Señora Florencia! ¡Señora Florencia! Bueno, pues yo me voy al castillo. Pobre Tarik. Mi padre le asignó mi escolta y siempre está detrás mía. En mala hora. Solo traería desgracias. Me acuerdo perfectamente. Era el 20 de noviembre del año 1020. Ese día fuimos al mercado, mi ama Rosaura y yo. Íbamos a comprar perejil, romero y azahar para hacer un perfume. Como la villa estaba de fiesta, habían montado una feria. ¡Qué maravillosa feria! Manjares y especias de los más remotos lugares. Unos nos hacían soñar, otros estornudar. Fue tan divertido. Telas, inciensos, elixires mágicos, flores de los más increíbles colores y aromas. Saltimbanquis, tragafuegos y un juglar. ¡Ah, el juglar, el juglar! ¡Ah, qué pesado era y qué mal cantaba! Él me vio y me dedicó una coplilla inspirada en las hierbas que yo llevaba en mi cestillo. Perejil, romero y azahar, y yo quedé prendada de aquel juglar tan romántico. ¿Tan aromático? Romántico. Aromático. Romántico. Aromático. Romántico. Aromático. Romántico. Jesús, como la señora Florencia no tenía monedas porque se la había gastado todo en el mercado, le regaló al juglar el ramo de rosas que había comprado, y el juglar la siguió por todo el camino hacia el castillo, cantando y derramando pétalos de rosas a su paso. ¡Ah! ¡Qué mareo y qué cursilada! ¡Hasta yo me mareaba! ¿Romántico? No sé, pero aromático, sí. Todas las noches acudía al castillo y cantaba bajo mi ventana mientras yo le tiraba pétalos de flores. ¡Ay! Aquello fue un verdadero escándalo. Sin hacer caso de su alta cuna, ni de nada, como si hubiese ingerido un veneno. Su padre, el conde Guzmán, le prohibió verle. Se hace saber que bajo pena de muerte está total y absolutamente prohibido que doña Florencia Guillermina de la Torre suspire de amor. Total y prohibidísimo que vuelva a ver ni en pintura al sin nobilitate Fernando Gutiérrez de Castañeda. Y totalmente y absolutamente prohibidísimo que se acuerde de él, lo nombre o lo mencione. ¡He dicho! Mi pobre juglar perdía la cabeza de amor por mí. Y tanto como que yo debía cortársela al amanecer. Pero fui un blandengue y les permití verse como última voluntad. Una última noche. Hombre, una cosa es ser un verdugo y otra es ser un insensible.
cuando afilaba el filo de mi hacha, oí los cascos de un caballo. Toco, 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 toco. ¡Se habían escapado montados en un caballo! ¡Oh, turco incompetente! ¡Yo te maldigo! ¡Deberás custodiarlos eternamente! ¡He dicho! Del susto, perdí la visión de mi ojo derecho. Ay. Galopamos hasta el alba, a lomos de su veloz corcel, más rápidos que el viento. Los hombres del conde los pillaron enseguida. Y entonces la doncella gritó. La pena de no verle es peor que la muerte. Prefiero morir yo también. ¡Ay, qué romántico! Delante de toda la guardia y delante de su propio padre, el conde la condenó a ser emparedada en lo más alto de la más alta torre de su noble castillo. Y al juglar, lo encerró en la mazmorra más profunda, sin agua y sin pan. ¡Pobrecito! ¡Qué hambre y sed pasaría! Pero yo mientras sube a la torre, baja la mazmorra, sube a la torre, baja la mazmorra, y así hasta la eternidad. Y ahora por a colmo, le da por escaparse. Claro que nunca lo encuentra, debe ser una maldición o algo así. Señora Florencia, señora Florencia... ¡Señora Florencia! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡He vuelto a perder la visión de mi ojo derecho! ¡Qué susto! ¡Ay, señora Florencia! ¡Ay! Yo me voy al castillo. ¡Adiós, señora Florencia! ¡Adiós! De la despensa del moro a las claritas del día llegaban dulces aromas que mis narices olían. Batallando con mi hambre por la ventana veía que el moro que las guardaba una grande espada había por cortarle la cabeza a quien allí se atrevía. ¡So, tormenta, tranquilo! ¡So! ¡Qué bien me han sentado los pastelillos de almendra! Y esas uvas y el queso estaban deliciosas. Habrá que asaltar de nuevo la cocina de Tarik, porque todavía me queda cierta gasusa. Tranquilo, tormenta, tranquilo. ¡Tóquense, mis añafiles! ¡Trompetas de plata fina! ¡Va a comenzar el asedio de esta brindada cocina! ¡Vayan mis fauces hambrientas en socorro de mis tripas, que pegadas las tenía! Y ansí, con este mandato, se formó gran alegría, pues con grande estratagema, vencer a la morería era empresa milagrosa que con suerte triunfaría. Tranquilo, tormenta, tranquilo. Y además, ahora iremos a liberar a la doncella de su prisión en el torreón. Yo también tengo hambre y no me pongo a relinchar como un potrillo desbocado. ¡Bravo, bravo! ¡Qué hermoso romance! ¡Y qué hermoso corcel! ¡Oh! ¡Y qué hermosa doncella para mis ojos! ¡Buenas noches, gentil dama! ¿Acaso sois vos de por aquí? Pues no, provengo de Lusitania. Portugal, vamos. ¿Y habéis hecho todo el camino en vuestro caballo? No. He hecho, en realidad, el caminito de San Fernando. ¡Oh, lo conozco! Un ratito a pie y otro andando. La verdad es que llevo poco tiempo con Tormenta, pero ha demostrado ser un gran compañero de batalla. ¿Y hacia dónde os dirigís? Pues hacia ninguna parte y hacia todas a la vez. Pero la verdad es que creo que he llegado al final. ¿Habéis encontrado lo que buscabais? Os he encontrado a vos. ¿Acaso me conocéis? Claro que os conozco. Os he visto cada mañana en los rayos más bellos del sol. Os he visto cada noche en mis sueños.
Os he visto en cada sorbo de agua que me quitó la sed en tan larga travesía. Mi nombre es... Florencia Guillermina de la Torre, primogénita del conde Guzmán, condenada a ser emparedada en lo más alto de su noble castillo por ser musa y fuente de eterna inspiración de Fernando Gutiérrez de Castañeda, humilde juglar nacido para adorarla y servirla. ¡Sois vos! ¡Yo soy! ¿Y aún me amáis? No lo dudéis ni un segundo. Y eso, que siempre os he amado eternamente. Pero ¿sabéis cuánto tiempo ha pasado? No me importa. El tiempo se detuvo. Cuando dejé de veros, fallecí de amor y de inanición. Pero ahora vuelvo a la vida ante los ojos que son mi vida. Pero yo ya no soy la misma. No, sois aún más bella e inspiradora. Tardaré mil vidas en cantarle al mundo cuánto os amo. Siento tremendas palpitaciones. Mi pobre corazón vuelve a latir. El aire vuelve a entrar en mi pecho, pero arrasándolo todo. Florencia, 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 ¿qué ocurre? Florencia, voy por ayuda. Florencia, no tardo, vamos, pero tormenta. Debí quedarme en el castillo. El último suspiro vital se escapa de mí. Cuando soñaba con él, podía vivir en el mundo transparente de los sueños, de los recuerdos. Pero hoy es real, que puedo verlo y tocarlo. Si supiera que de verdad es mi amado juglar, si me cantara, si me trajera flores, pero es que no lo sé. Y por eso me desvanecí. Florencia, 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 amada mía. No, he tardado mil años en encontrarte. Florencia, ¿quieres un poco de agua? No tengo agua. Un beso apasionado. Nada, no funciona. Florencia, solo puedo cantarte una canción. Por si vas al mercado a comprar perejil, romero y azahar, recuerda que me estás esperando. Si me buscas, me encontrarás. La, 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 la. Yo te traigo un rojo clavel, perejil, romero y laurel. Es tan rojo como tus labios, dulcemente los besaré. Llévame muy lejos de aquí. Perejil, romero y jazmín, donde nadie pueda encontrarnos, donde siempre te haré feliz. Un lugar de camino hacia el sol, perejil y romero en flor. A la sombra de los almendros, para disfrutar nuestro amor. Lo, 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 lo. A caballo iremos al sur, perejil y romero azul. Cantaré, precioso.
graciosas canciones. Cántame como sabes tú. Lulu, 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 lulu. Florencia, amor mío, permíteme cantarte todas las noches de mi vida. Ay, yo te escucharé y tiraré montones de pétalos por las ventanas. Seremos tan felices. ¿Y comeremos perdices? Sí, pero no se las robes a Tarik. No puedo evitarlo. Y además, tienes que probar sus deliciosos pastelillos de almendra. ¡Oh, cuánto tiempo que no como nada! Están riquísimos. ¡Eh! ¡Está ahí! ¡Traidores! ¡Vamos, Florencia! ¡La venganza se remedia! ¡Os haré picadillo! ¡Traidores! ¿Dónde estáis? ¡No soy tan